Nunca vas a tener la victoria si traes un espíritu de visitante. ¡Uy! ¡Ay, mi niño se está muriendo! Déjame visitar al doctor. No, 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 espérame, espérame, pues ¿qué traes? ¿Qué traes si no es un ídolo, no es un diosío? ¡Es Dios Todopoderoso! Tú necesitas su brillo, no el de ti. Algunos de nosotros, y lo estoy diciendo por los de la televisión, vamos al culto como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. ¿Qué tienes? Pero déjame decirte, noticias tengo a través de todo el internet. Observamos que se está levantando una nueva generación, aleluya, de gente brillosa, brillante, de gente danzante, de gente llena del fuego, del avivamiento de Dios. Y que no, aleluya, no llenan de estar horas y horas en la presencia de Jehová de los ejércitos. Si tú eres uno de esos, di gloria a Dios, dale un aplauso. Dale la gloria. Espanta al espíritu ese triste. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria a Jehová. A su nombre. Sí, fue la recompensa de su deseo. Él deseaba más que todo estar en la presencia del Señor. En Éxodo 33:18 dice: entonces le dijo Moisés a Jehová: ruégote que me muestres tu gloria. Ruégote. No vino a hacer una oracioncita allí de 5 minutos toda chirris y luego se va para su casa. Esa no se la contesto ni yo. Ruégote. La versión hebrea dice, se desgarraba. Como cuando tenían luto y se ponían manto y ¡shh! Se lo abrían de dolor. Compunción. ¿Saben lo que es compunción en la palabra del Señor? Compunción es que te atraviesan el corazón con una aguja caliente, según lo hacían los romanos en la guerra. Por eso muchas veces el Señor no contesta peticiones que tenemos, porque no nos compungimos, queremos las cosas fácil, como Whataburger y McDonald's. Perdóneme, o los tacos del campeón. Ay, gloria, eso es teología moderna. Alábele si puede. Pero dice, ruégote. Si no me permites estar en tu presencia, mi corazón se rompe. Ay, esa es oración, papá. Te ruego, si no me permites estar en tu presencia, aleluya, amén. No me puedo sacar esta aguja caliente que me destroza mi corazón y siento dolor, aleluya. Por eso dijo el apóstol Pablo que sentía dolores como de parto por las almas perdidas. Gloria al Señor, que sentía dolores de parto por las almas perdidas. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya, se cuesta, papá. No nomás se le queda ahí a decir, ay, ya, vámonos. Repita, bla, 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 bla. Amén. Amén. Como un hermano me platicó de alguien, no digo el nombre del pastor, que le va a asustar a algunos. Y que le estaba. ¿Quiere la bautismo del Espíritu Santo? Sí. Ok. Cierre sus ojos. Le ponía la mano. Padre, bautízala así. Ahora sí, abra sus ojos. Ahora sí, diga. Bi, buba. Bi, buba. Buba, bi, buba. Bi. Le digo al hermano, mejor le hubiera dicho bubulubu, gansito y pay de piña. A lo mejor hubiera recibido más. Dale un fuerte aplauso al Señor, hombre, gózate. A su nombre, pueblo de Jehová. Yes, yes. Cristo vive. Sea glorificado el Eterno, el Señor del universo. A su nombre sea la gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Muéstramela. Muéstramela. Dice el obispo Ernesto Lladó. Muéstrame tu gloria.
Nunca la vas a ver si no dices en tus oraciones: muéstrame tu gloria, estoy cansado de que mamá, mami, papá me platiquen de tu gloria. Estoy cansado de lo que vienen a hablar los siervos de Jehová en el púlpito. Estoy cansado de a oídas. Quiero ser, sí, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Mis ojos. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. A su nombre. Dije a su nombre. Tu gloria, muéstramela. Salmo 90, 17 dice: y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros las obras de tus manos, la obra de nuestras manos confirma. ¿O la agarran? ¿Quién trae hambre esta noche? ¿Quién trae hambre en esta noche? Confirma la obra de las obras de nuestras manos. Amén. Estoy cansado de orar por los enfermos y yo me enfermo más. Estoy cansado de orar por gente y la bautiza el Espíritu Santo y yo no me bautiza. Estoy cansado de dar consejos a todo mundo y los míos se mueren espiritualmente hablando. No estoy hablando de mí, estoy hablando de todos. Estoy cansado de todo eso. Confirma las obras de mis manos, que cuando ore por alguien sane, y cuando dé un consejo, trastorne hogares y los ponga en su orden. Alabado sea el Señor para siempre. Que cuando ore, sienta que tú me escuchaste. Confirma y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena nuestros caminos. ¿Sabes qué necesitas para caminar recto? La luz de Jehová. Es que no sé ni cómo ando, pastor. No hay luz, no hay faro, no hay lámpara, no hay luz. Y mientras que no haya luz, vas a andar desviado, vas a andar acongojado. Pon atención a esto, porque el Espíritu Santo me lo dijo. Ya voy a terminar rápido. Número uno, se desvanece la soledad. Bajo la luz de Jehová, frente a la gloria de Dios.